pero sí hoy los voy a hacer reflexionar. Ya viene el fin de año, vamos sacando todos los días una hoja más del almanaque. No es que se nos va la vida, pero cumplimos un año más. Cuando somos jóvenes, adolescentes, no nos damos cuenta y creemos que la vida va a ser siempre así. Que no van a pasar los años, que siempre vamos a tener el mismo brillo, la misma fortaleza, las mismas ganas de todo. Pero van pasando los años, a lo mejor uno forma su hogar, vienen los hijos, y también al pasar los años, los hijos se van, forman sus nidos, y nosotros nos quedamos solos. Pero no hay que tener miedo a eso, a la tercera edad. Porque a veces también se nos puede ir el compañero o la compañera. Pasa la mejor vida y nos quedamos más solos. Pero según los médicos, es una terapia tener una compañía. Y no es solamente tener una amiga la mujer y un amigo el hombre. No, se necesita el otro sexo. Ustedes ven que, por ejemplo, en los geriátricos se forman parejas. En los clubes de jubilados también se forman parejas. Pero a lo mejor no es para casarse ni para vivir juntos, sino para vivir esos últimos años en compañía de alguien, de una oreja que nos escucha nuestras penas, de una oreja a quien contarle si estamos tristes, si estamos contentos, recordar el pasado, y le decimos a esa persona cómo nos sentimos, y él también nos va a decir a nosotros. Y la verdad que nos sentimos bien teniéndole así. Según los médicos dicen que es una terapia. ¿Y por qué no? Yo vi el otro día dos viejitos que iban tomados de la mano por la calle. Y me dio mucha ternura y pensé cuántos recuerdos tendrán ellos. Él por su lado, ella por el de ella. Y juntan las dos soledades. Qué lindo que es que te llamen a lo mejor a la mañana y te digan, hola, ¿cómo amaneciste? Entonces no estamos tan solos. Entonces el año que va pasando no está tan solo para nosotros. Entonces pensando en esa soledad y en esa pareja que juntamos para estar compañeros o para ir a tomar un café y mirarnos en los ojos, nada más que eso. Pero es la felicidad de no estar solo. Y cada uno vuelve a su casa a retomar sus problemas y a seguir la vida. Y pensando en esto que yo les digo a ustedes, yo hice este tema. Porque cuando estamos grandes, no es la euforia de la juventud, del amor, de la locura. No, es lo pasivo, lo tranquilo. Y este tema dice así. No sé si esto es amor, pero qué importa. Si hay un temblor que crece cauteloso y hace vibrar al cuerpo adormecido al compás del asombro. No sé si esto es amor, pero al posar tu mano sobre mi hombro, mis angustias se escapan temblorosas. Tal vez no sea amor, pero al mirar la mirada de tus ojos, siento vivo mi corazón. No sé si esto es amor, pero en esta hora en la que el sol declina, qué calor me transmite tu ternura, qué sensación de paz tu voz anima. Qué apacible sentir de a poco crece. Amigo, tal vez no sea amor,
Tal vez no sea amor, pero parece.